Kendall. Póngale Kendall. Me pican los ojos. ¡Mis ojos! Demasiado blanco y resplandezco, ¿eh? Ahora sí. Intentaré hacer un Michael Ninja, ¿ok? No tengo el otro. Juan López, saludos. Vamos a hacer un poquito de ninjas. Tucu tucu pasu. Pasu. Si cogen mapa, si ellos cogen mapa, cerramos el juego rapidito. Tendría que cerrar el juego súper que rápido. Porque si ponen otro mapa, me cagan la existencia. Así que cierro y abro el juego. Pero vamos a ver. Oh, me veo muy brilloso, ¿no? Pongo algo blanco acá y... Filtros... Oh, demasiado brillo. A ver, si nos cogen mapa, estamos nadie. Si cogieron mapa, cierro. Cierro el juego. Preparado. Vamos a ver qué pasa. Nice.
Alexis García, saludos viejo, ¿cómo te va? Buenas, buenas, loco, ¿cómo estás? Viejo, sí, síganme en mis redes sociales, no sean mamones, ¿no? Síganme en Twitch, síganme en TikTok, bueno, en TikTok y... Síganme en TikTok y Twitch y YouTube, ¿ok? Bueno, síganme en todo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va con el Michael Ninja, a ver si logramos darle algo. Necesito más, necesito otra luz. Vamos a ver si podemos hacer el Michael Ninja, ¿ok? Si no pasa nada. Otro reflector para que me agarre bien el croma. Nice, vamos a ver si podemos matar a alguien por lo menos. Matemos a uno por lo menos con el Michael Ninja. Ok, la peor definitiva, la build definitiva, la build del terror. Nadie puede escapar. Sí, sí, dale, dale. Nadie la va a rescatar. En serio, nadie la va a venir a rescatar. Sí, dale con tu linternita. Sí, hazte el pro. Ah,
Y la otra mete chunga. La otra mete chunga. No llega. Con las completas llegó el tipo. Con las completitas lo rescató. Pasa, mi amor. Es mal que el ninja, el papá, está roto. Tenía años que no hacía el Mike a un ninja. Ah, herida. ¿Dónde está la otra? Pues hay una prueba o algo así, ¿no? Creo. Pues hay una prueba. ¿O fue erupción? Ah, no tengo erupción. Ahí está. Se rindió. Y nosotros ganamos. Michael Ninja Forever. Después que lo tomamos aquí, acá. Antes de eso, vamos a patear este yen. Blanquito, gracias por compartir el directo. Easy peasy, papá. Ganamos con el Michael Ninja, papá. Tenía tiempo que no jugaba con el Michael Ninja y ganamos. Easy. Más una, oh, necesito dos pepitas. Dos pepitas más y llegamos a rango 1. Y ahí sí puedo jugar como superviviente tranquilita. Y quería hablar con una personita en WhatsApp, pero me tiene bloqueado. A ver, pongo hola. Ah, me tengo bloqueado. Bueno, chao. Hasta nunca. Listo. Y bloquear. Ya está. Y si viejo, acepto tu derrota, gané.
27.000 puntos, nada más. Escribirle por el disco. Ajá, también me tiene bloqueado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alejandro, saludo. Nos faltan dos esquirlas. ¿Con quién las podríamos ganar? Con el cebollita. Intentemos jugar con el cebollita. Gracias por ese follow, viejo. Bienvenido, ¿eh? Vez de candicero y chapucero. Anatomía superior. No, es que con él no cuadra anatomía superior, es verdad. Yo creo que mejor sería con el Doc. Es que con el Doc siempre me va fatal. En el Nemesis. ¿El Ghostface será? Necesito asegurar esas dos esquirlitas. Vamos con el cenovita, 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 papá. En vez de canicero y chapucero, nos ponemos anatomía superior. Para brincar más rápido la. ¿Eh? Y eso. You win. Tengo desafíos de superviviente. Nice, encontramos partida. Necesitamos dos esquirlas. Hubiera jugado mejor con la legión. Bueno, si ahorita me va mal con él. Vamos con la legión, para asegurar esas dos pepitas. Edwin, saludos. A ver si ganamos. Estamos dos esquirlitas, necesitamos para llegar a rango 1. Solo dos. Ya hice a manquearla como superviviente, ¿eh? Como su vivo.
No pusieron mapas, creo, sí. No me percaté las ofrendas de los supervivientes. Este mapa. Siempre tocan estos mapas. No pusieron ofrendas. Este mapa es de superviviente. Hola. Mira, sale que le pegué, sale la sangre, pero no marca el golpe. Es ridículo. The box. You opened it. I came. Pero ¿por qué salgo acá? No, mala idea haber jugado con el Cenovita. Vamos, perrita, me ganan mucha distancia cada vez que brincan. Ese bug es nuevo, o sea, no tiene mucho tiempo. Wow, me están haciendo hand rush. Deja mi caja, perra. ¿Pero qué es eso, Dios mío? Ay, no puede hacer la cajita. Nice, qué buena. No podía hacer la cajita. Ah, no tengo que colgarla. No tengo que colgarla, cierto. No tengo que colgarla. Nice, no tengo que colgarla. Porque el ¿cómo se llama? La maldición está activa. Yeah.
Y así los mantengo. ¿Qué? ¿Por qué los mantengo así? Están heridos. Así que ellos tienen que, sí o sí, no tienen que reparar generadores, sino que intentar rescatar a sus compañeros. Eso les quita tiempo. Eso les quita bastantísimo tiempo. Les quita tiempo, tiempo, tiempo. Y ahorita ellos no están reparando. Obviamente no están reparando. Tengo el gancho ahí. Cuando pierda la vida y la colgo a la clavo. No se curan todavía. No es campeo, es estrategia. Ahí se curaron, ahí se están curando, pero este ya pierde la vida. Nice. Ahí las mantengo a las dos. Dale, tú sigue ahí, dale con la cajita, que esta acá se muere ya. Esta acá se muere. Están heridas otra vez, menos la que... Ya, muérase, muérase. Mi obsesión es la Claudette. Tengo que evitar pegarle a la Claudette. Nice. Ah, perdí 4. TV. Mierda. Oh, la piedra. Y haber puesto uno ahí. O sea, ya está bien avanzadito. Ay, donde te agarraba, donde te agarraba. Estar curando aquí, sí señor. Ay, y ahora saltas lento. Ah, pero ¿por qué me campeas?
Nice. Perry. Perrita. Te mueres tú también. A ver, Eloy ha de encontrar la escotilla 100%. Pero yo por eso me quedo aquí a ver si sale por allí. No. Ha de salir abajo como siempre en la escuelita. En la guardería, por favor. Ahí está, encontró la escotilla. Se encontró, estaba ahí abajo en la guardería. Bueno, GG. Da igual. Una esquirlita, no nos dieron nada. No, este es trabajo para la legión. 100%, trabajo para la legión. Nos dieron esquirla. Kerla. F sota, tota, tota. Es que ese mapa es así, ese mapa es una tontería. Si hubiera ido con la legión, las cosas hubieran sido diferentes. Ahí va. Veo que aquí no se laguea, así que voy a intentar cambiar a la otra cámara. A la otra cámara. Ojo, ojo. A ver si me encuentro en otra cámara. Puta madre. Me va a un desespero. Te deshago. Activo esa cámara y activo la cámara. Ahí está. Activar. ¿Se activa? ¿Activa? No se activa. O sea, el programa se llama XS. Fiesta, fiesta. Blanco es un mamón. Blanco es un mamón. Blanco es un mamón, mamón. Fiesta, fiesta. Porque el blanco es un mamón.
El flaco es un mamón. El flaco es un... Carl, mi amiga, llegó mi íntima. Mi íntima amiga, dice, me llegó, mi íntima, es mi amiga. ¡30 centavos, viejo! O sea, tú me das para el pasaje de la metrovía de ida. ¿Y cómo me regreso, viejo? ¿Caminando? 30 estrellas. Amiga. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer. Eres una perra. Vamos derribando. Derribando esto. Yo tengo muchas amigas aquí, ¿no? ¿Pero qué hacen, tío? ¿Pero qué hacen? ¡Ah, el chongo! Sí, nos sacamos este palé de encima, mi amor. ¡Ah, la linterna! Me van a cegar. Ajá, ok, son de estos tipos troleros. Chécalo, de nuevo otra partida de troleros. Sí. Sí, dale, dale, que me vas a cegar. Sí, mira, bien cegado estoy. Estos tipos están... Ok, véanlo. ¿Y este cómo se curó tan rápido? Ah, era otro. Los tipos... Ok. Son primate. Tienes un palé ahí, mi amor. ¡Ah!
Sí. Está. Bueno, yo mientras los cuelgue. No pasa nada, tengo carnicero chapucero. Qué cargo eso, ¿sabes? Yo aquí me voy a quedar. Voy a cambiarla porque estos tipos están muy troll. Así que hay que trolearlos también. ¿Qué les parece? Es mi obsesión la que está. Sí, están trolls. Wow, es increíble, increíble. A esa distancia me haya cegado. Me están troleando. Corazón se estaban curando rápido. Corazón se estaban curando rápido. Tenían el tótem ahí. Ok. Vengan todos de nuevo. Mi obsesión es la loquita esta. Tengo cinco instintivos. Ahí se están curando. Para mí mejor. Yo vi. Saludos, viejo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sí, ven. Vengan, ajá. Dale. Que yo voy a dejar que lo rescate. No han reparado ni un solo generador, ojo. No me han reparado ni un solo generador. Yo me quedo aquí, para mí mejor. Venga. Tengo mi obsesión aquí. Vengan, esos perritas, venga. O sea que estos se parecen a los tipos que esa vez me hicieron eso, ¿te acuerdas, flaco? Me cegaron, totalmente cegado. Yo creo que son los mismos porque estoy viendo los nombres.
Estoy viendo los nombres y hay uno de Twitch. Ajá. Yo creo que son los mismos, ¿sabes? Y se murió este. ¿Cómo hacen para esconderse? O sea, lo increíble es cómo hacen para esconderse. Te vi. Wow, ese corrió raro, ¿lo viste? No. No voy a dejar que se muera entonces aquí. ¿Y ahora qué van a hacer? Nada. Creo que toda la vida les iba a durar el las linternitas, ¿eh? Vaya, que me quedo tocado. Dale. Dale, niña pro. Ah, ok, niña pro, voy por ti. Sí, sé que estás aquí, pero no sé dónde está la otra. ¿Ves? Madre mía, qué trolero este tío. ¿Crees que la voy a agarrar? Ajá. Y hasta aquí llegaron los troleritos, hasta aquí llegaron. No me repararon ni un solo generador. Venga, toma por culo, diría el español, ¿eh? Para eso les duró todo eso, no, para eso tanto, tanto que jodían. Y sí. Y sí. Easy, buenísima, ¿verdad? Acabamos de ganar.
Me den una esquirlita, estoy contento. Nice, una, casi dos. Y sí. Intentar escribirle de nuevo. A ver. Hola. A la verga. Y sí. Y sí. Easy. Tanto se... Mira, o sea, trolearon y está que se quejan. Que yo iba con M1. O sea, cuando jugar M1 es que tú vas... Tú no usas el poder del killer, sino que vas de largo. Eso se refiere con M1. Y se quejan, tipo. Ellos trolearon. No fui yo. Fueron ellos. Para mí que eran los mismos de esa abeja. Ya, falta una esquirlita más para llegar a rango 1. Venga, vamos allá. Vamos, legión es lo máximo. ¡Wow! Sí, porque estaban con la misma tontería de las linternitas y eso. Run. Ay, ¿cómo me... Car, ¿sigues aquí, Car? ¿O ya te fuiste? Mi amiga, se fue mi amiga. Es que es bien perra. Como es bien, anda a andar perreando mi amiga, la Car. Anda perreando, entonces. Por eso solamente vine a dar like mientras está. Tú ya sabes. Le dice, espérate José, mientras... Espérate José, déjame mandar un like y compartir aquí a un amigo. Ay, Dios santo Jesús. Toss me, necesito solo ganar una esquirla, nada más. Una esquirla, llegamos a rango 1. Basta. Allá podemos jugar como superviviente. Me faltaba yo. Así, dale listo, Cheryl. No, Charlie, Meg, toma, dale listo. Vamos a ver cómo nos va ahora en esa partida jugando Dead by Daylight. Ojalá que logremos hacer esa esquilita para podernos jugar como superviviente e intentar ahí subir de rango lo más que podamos hasta esperar la otra semana la actualización del Dead by Daylight, el parche que viene del Dead by Daylight. Thank you.
Ay, este mapa de miércoles. Bueno, con la legión como que me iría un poquito mejor. Creo. Está cerrado aquí, ¿eh? Epa. Voy a disfrutar agarrarte esas nalgas, mi amor. Tarada. ¿Qué crees? Yo me sé el mapa, yo ya me lo sé el mapa. O sea, ¿cómo corrió la loca esta? Bien. Poquito lagueadito, ¿vale? Ok, me hicieron el de en medio. Tonta. Voy como lag. Siento como lag.
No, prefieren hacer el generador que venir a rescatar a la loquita. Esa de allá está herida. Voy por ti, perra. No, no es cierto. Me hicieron dos yenes. Y odio este mapa. Nice, bajó casi a cero. La estoy cuidando. Voy lag, ¿por qué voy lag? Se me bajaron los FPS, voy super que recontra que lag. Algo pasa con este mapa. Algo pasa con este mapita. Cagaste. Voy con lag. Super que lag. Estoy super que lagueado. No sé por qué. Paso, tengo que reiniciar el juego. Mucho lag. Oh, pensé que él sí le daba. Pero cómo me estunea, pues si estoy a un metro literal, sin exagerar, a un metro. La dejaron morir, qué desgraciado. Pollito pi, el pollito pi. No hay gancho, en serio. Se me bajaron los FPS en el juego. Sobrecarga de codificador. Tengo que terminar ya esta partida. Ya tengo que terminarlo. A ver.
¡Wow! La CPU. Ahí la refresqué. La refresqué, pero aún así. Terminar ya esta partida. A la otra. Tipita, tengo sobrecarga el codificador. Wow, wow, se me laguea. Oh, voy fatal, estoy sufriendo. Wow, se dejó morir. Y eso que me alejé para que la rescatara. Si yo fuera una trampilla, ¿dónde saldría? Aquí. Nice, puedo ver las dos puertas. Excelente. Tengo que revisar qué es lo que me está sobrecargando el codificador. Viniste directo a mí. Tonta. Ay, gancho estaba aquí abajito. Que nice. Ok, voy a reiniciar el juego y ver qué es lo que está pasando. Easy. Ganamos y creo que llegamos a rango 1 como superviviente. A ver. Algo me está consumiendo la CPU, pero... se me dispara la CPU. Reportado por campero y tunelero. Y llegamos a rango 1. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, voy a revisar ahorita. Creo que tengo que... ahí bajaron. Sí, tengo que reiniciar el juego. Es la CPU que se me fue a la miércoles. Ganamos. Cierro el juego y lo abro, ¿no? Ahí bajó el consumo. Que hace que... ¿qué es lo que...? Algo está mal. ¿Aislamiento de gráfico? ¿Qué? Hmm.
Performance. ¿Cómo se llama este programa? Se llama... Se llama Toma por el culo, no me acuerdo el nombre, ¿eh? Algo va mal con el procesador. Joy, saludos. Creo que necesito una limpieza. Limpieza. Limpiador generado. La caché del maldito Google Chrome es una pendeja. Estoy limpiando todo. El procesador no debería estar tan saturado. Está muy saturado el procesador. Main, pongamos en height. Nice. Sigue igual. ¿Cómo que se llama este programa? Es que se me va el nombre. Panel. Es un programa para refrescar la memoria caché. Advance. Acá está. Vamos abriendo el Dead by Daylight. Ya se me borraron los datos de la... Ah, no me friegue, me vas a pedir de nuevo, wey. ¿Sí? Si no, lo único que me queda es reiniciar rápido la computadora. Se pausa el directo y ahí... Blanco, mucho blanco. Tengo que reiniciarlo rapidito, ya regreso, chicos.